Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartiremos un hermoso relato, y esa es la historia de la Virgen de la Esperanza, la acogedora de feligreses. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El pueblo de Israel, a pesar de sus pecados, sabían que Dios enviaría al Salvador, el que perdonaría todos sus males, y confiando en esta esperanza, se entregaron en sus manos. En la historia de la Virgen de la Esperanza, la acogedora de feligreses, María, quien era una mujer virgen y de grandes principios, confiaba y tenía fe en esa palabra de salvación para su pueblo. Por lo tanto, gracias a su gran devoción y confianza, fue elegida por Dios para traer al mundo a Jesús, quien sería nuestro Señor. La Virgen María, por ser la madre del Salvador y por la voluntad de Dios, se convierte en una fuente de esperanza para el pueblo de Israel. Ella es quien intercede por los pecadores para darnos libertad y salvación. Además, nos devuelve la esperanza, acogiendo al pueblo de Dios y sus peregrinos hasta que llegue el día de la venida del Señor. La patrona de las mujeres embarazadas, la Virgen de la Esperanza, también se le conoce como patrona de las mujeres embarazadas, pues en su vientre llevó a el niño que sería la luz del mundo. Por consiguiente, las mujeres que creen en ella y su poder ponen los embarazos en sus manos, para que esta Virgen proteja a los bebés que están en formación y así ayudar a las madres a cumplir su misión de culminar el embarazo. La Virgen de la Esperanza, ella representa a María en estado avanzado de embarazo, que fue concebido por el Espíritu Santo, la cual traería al Mesías al mundo para salvar la humanidad, según los profetas del Antiguo Testamento. La celebración a la Virgen de la Esperanza se lleva a cabo el día 18 de diciembre de cada año, partiendo de 1976, donde los fieles devotos y creyentes de la Iglesia Católica llevan a cabo oraciones, devocionales y festividades en conmemoración del fruto del vientre de la Virgen María, que nacería en estos próximos días. ¿Es generosa con sus fieles la Virgen de la Esperanza? En los pueblos donde se le venera en España, muchos de sus fieles devotos aseguran y dan testimonio del amor
y la bondad de la Virgen de la Esperanza para con ellos. En esta historia de la Virgen de la Esperanza, la acogedora de feligreses no solo nos permite conocer quién fue esta Virgen, sino que también reconocemos que, como la Madre de Jesús, tiene el poder otorgado por Dios para ayudar a su pueblo y conceder esa tranquilidad y esperanza que las personas necesitan. A través de la fe, con la que le pidas a la Virgen de la Esperanza, así serán respondidas tus plegarias. Además, esta Virgen puede conceder la protección necesaria a las personas que le sigan de corazón y cumplen los mandamientos estipulados por Dios aquí en la tierra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobiblico.com.